hoy no iba a bloguear, en realidad no tenía ganas de bloguear por una serie de cosas que está pasando en mi vida personal. Creo que todo esto de los vlogs y mi vida personal tiene un límite y pues esas cosas no las podía contar por acá. Entonces, ustedes saben que el objetivo de mi vlog es ser muy real, ser yo. Yo, en realidad yo soy yo en todas mis redes sociales, pero por acá es una yo más de cerca. Y entonces dije, no, si no estoy en el mood de estar vlogueando o si no puedo decir en realidad lo que está pasando, mejor no vlogueo. Pero al final decidí vloguearles aunque sea que quede 2 minutos el vlog, porque así es este proyecto. Yo sabía que momentos así iban a venir, donde no iba a tener ganas de bloguear, donde no iba a tener que bloguear, pero pues tenía que seguirlo haciendo. Ahorita estoy así de maquillada porque, si ven, me estoy arreglando para un video, el video de esta semana que tengo que publicar hoy mismo. Así que tengo que grabar, tengo que editar y subir el video. Así que hoy va a ser una noche bastante larga porque yo me tardo bastante editando videos. Tengo esta camisa y luego pijama, que ustedes ya deben de saber que todos los youtubers hacen eso. Antes de empezar a grabar, voy a tomarme un cafecito. No les conté, chicos, me corté el pelo hoy yo misma. Yo siempre me corto yo solo las puntas. Y me quedo así, literal, o sea, solo me corto las muy, muy puntitas. Me quedo del mismo largo y todo. Estoy ahorita en este lugar de la casa que me encanta estar, como para relajarme, para pensar. Es como un lugar cerrado, no sé si ven, es como una ventana. Que todavía tengo el jarrón que se quebró, lo tengo ahí y no lo he bajado porque siempre se me olvida, no sé. Ya me estoy tomando ahorita mi cafecito y mis nueces, mi merienda. Y he estado pensando en qué es lo que está pasando, porque como les conté hace unos días que me estaba sintiendo como un poco mal por lo de las rutinas de la mañana, que estaba dejando la lectura y todo eso, la verdad es que no estoy muy acostumbrada a sentirme de esta forma en la que me estoy sintiendo ahorita, como que sintiendo que mi vida está demasiado bien. Cuando yo empecé todo esto del desarrollo personal y empecé como a salir del hoyo, era eso, trabajaba todos los días para salir del hoyo y por eso me sentía tan productiva y me sentía tan trabajando por mis sueños, por mis proyectos. Y ahora siento como que estoy en una línea recta, como que no estoy yendo para arriba. Pero es por eso, porque creo que ya mi vida está tan bien que ya las mejorías que le tengo que hacer son mínimas. Uno nunca puede estar parando de mejorar. Siempre tienes que ser un poquito mejor, aunque sea esto mejor que el día anterior. Pero obviamente hay momentos en tu vida, y eso también lo tengo que aceptar y tengo que entenderlo y tengo que aprender a vivir con eso, en los que no todos los días vas a estar creciendo un 100%, sino que vas a estar creciendo un 0.01%. Pero al final lo importante es que crezcas ese 0.01%. Ahorita lo he estado pensando y me siento bien. No me había dado cuenta. Por eso es tan importante la perspectiva de cómo ves las cosas. No me había dado cuenta que en realidad no es que no esté siendo productiva o algo así, sino que es que he trabajado tanto estos 6, 7 meses que estoy en ese punto de mi vida por el que estaba luchando tanto en esos 7 meses. Tengo esa felicidad, me siento así completa. He logrado vencer la soledad, he logrado vencer la depresión o algo así, que por cierto el video de hoy en mi canal principal es acerca de cómo superar una depresión, más que todo como mi opinión sobre la depresión. Si quieren ir a verlo, Danielle de Smet. Entonces sí, ahorita estoy viviendo los resultados por los que tanto trabajé y tengo que aprender a disfrutarlos, a vivirlos, a abrazarlos. Por todo esto, chicos, estoy demasiado feliz y me siento muy muy lista para hacer este video acerca de la depresión, porque tenía un poco de miedo de no poder expresarme bien o de no poder decir las palabras correctas. Pero tengo que tener confianza en mí misma y yo sé que voy a poder. Ahora sí, ya terminé de grabar el video, que ya prácticamente nada más tengo que editar el video, lo subo y me voy a dormir, porque voy a terminar de editarlo súper tarde, creo. Ah, ya terminé de editar, bueno, una parte, todavía me hace falta poner la musiquita, pero lo más difícil es cortar. Amigos, el video me quedó demasiado bien, o sea, me siento demasiado orgullosa de que pude hablar de un tema tan serio, tan difícil de hablar, y lo hablé con toda la madurez del mundo, pude expresar bien mi punto. Wow, en serio estoy demasiado feliz y agradecida con Dios porque se lo pedí mucho de que yo pudiera hablar bien sobre este tema para poder ayudar a
las personas que están pasando por este momento difícil de depresión. Les aconsejo de verdad con todo mi corazón que se vayan a mi canal principal de Daniel Desmet y vean este video. Me quedó re bueno. Por lo menos para decirme cómo me quedó. O sea, que estás loca, eso te quedó mal. O de que sí, Daniela, te quedó bien, sigue así. Y darme tal vez sugerencias. Ya son las 11 de la noche. Ya terminé de todo, de subir todos los videos. Terminé de subir video en el canal principal. Terminé de subir el vlog de hoy. Me voy a quitar el maquillaje. Tengo el pelo hoy otra vez esponjado. Hoy ha sido muy de pereza. O sea, no de pereza, sino que de YouTube. Pasé todo el día literal en todo esto de YouTube. Estoy intentando parar este celular. ¡Pero se vuelve a caer! Listo. Grabando, editando y luego subiendo. Nunca había hecho esto de que el mismo día que grabé el video lo estaba subiendo, pero ustedes saben lo que me pasó con el video que tenía planeado para hoy, que estaba súper mal grabado, entonces me tocó improvisar. Estoy intentando tener la mayor disciplina. Mañana sí que no sé qué voy a hacer, pero sí que quiero hacer ejercicio porque tengo... Hoy, por ejemplo, no hice nada de ejercicio. Yo no hago esto de comer saludable y hacer ejercicio tanto por mi figura. O sea, sí, pero es como lo segundo. Yo lo hago más que todo por mi salud. Si ven mis videos en mi canal principal van a saber de qué hablo. Bueno, chicos, gracias por acompañarme hoy. Literal, solo me quito el maquillaje y me pongo la pijama. Así que nos vemos hasta mañana. ¡Chao!